Buenas tardes, bienvenidos al programa número 13 de Toma Nota, este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Esto veremos en el programa de hoy. Maya de la Fuente llega con información sobre la colación en Villa Unión, las Jornadas Nacionales de Educación y la inauguración de residencia para adultos mayores. En el tema del día hablamos sobre juicios de lesa humanidad. ¿Qué tanto sabemos los riojanos sobre este tema? Delphi Fausone llega con un informe sobre talleres de escritura para jóvenes. Y cerramos con el humor de nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Todos los contenidos del programa del día de hoy y de todos los programas de UNLAR TV pueden encontrarlos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Con ella, como todas las tardes, bienvenida Maya. ¿Cómo estás, Pachi? Buenas tardes y buenas tardes al equipo. Como siempre, nosotros traemos en este segmento el resumen de la información y de todo lo que pasa en nuestra universidad. Y bueno, lo habías presentado vos en el avance. Viajamos también para hacer la cobertura de lo que pasa en las sedes del interior. Bueno, aprovecho ahora que estoy con vos para que les demos la bienvenida a estudiantes de la carrera de diseño multimedia de la cátedra de TV Digital que nos están visitando hoy en el piso. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes y ojalá que bueno puedan aprovechar realmente esta posibilidad de ver cómo se hacen los programas de televisión, cómo se trabaja al frente y detrás de cámara, que son posibilidades que bueno hace muchos años no lo podíamos tener quienes estudiamos carreras afines, así que aprovecharlo y a disfrutarlo también. Así es. Nos vamos a la información. ¿Vamos? Nosotros, Pachi, tenemos que hablar de las segundas jornadas nacionales de educación. Nosotros estuvimos en la cobertura de la apertura justamente de estas jornadas. Estuvo el rector Fabián Calderón y estuvo el rector de la UNIPE, el señor Adrián Canelotto. Fueron dos ejes centrales los que se estuvieron tratando: saberes, enseñanza en tiempos de saberes digitales y género. Escuchemos la nota. Un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, el Consejo Federal de Inversiones y dos universidades nacionales, la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Pedagógica Nacional. Va a estar centrada en los saberes digitales. Nos interesa problematizar de qué manera la escuela, los estudiantes y los docentes pueden incorporar en relación con la formación lo que las tecnologías vienen a dar. Yo sé que para muchos las tecnologías por sí mismos se explican, pero para los docentes y para la escuela no. Hay que hacer un esfuerzo para que se medien esas tecnologías y hagan un aporte al conocimiento, así que las jornadas trabajan sobre ese eje y va a haber una conferencia que va a tratar de presentar un panorama latinoamericano de la cuestión de género, que es otro tema que de algún modo atraviesa lo escolar hoy y lo pone en tensión junto con las nuevas tecnologías. Esto es el trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación de la provincia, que venimos haciendo con la Universidad Pedagógica Nacional, con la UNLAR. Esto forma parte de un acuerdo que firmamos ya hace 2 años y que nos permite seguir avanzando en una agenda que promueva el trabajo conjunto desde la innovación, la formación, la planificación y la articulación de realidades, de experiencias y saberes que tenemos las tres organizaciones públicas para poner en valor y poner en escena
la necesidad de avanzar en una agenda compartida que promueva el trabajo y articulado entre los docentes, entre los alumnos, entre las autoridades y los equipos técnicos de ambas instituciones. Tanto aquí en el teatro como en los anfiteatros de la universidad se van a desarrollar actividades que se van a hacer en videoconferencia, que se van a transmitir al interior de nuestras sedes y delegaciones. La idea es justamente democratizar el conocimiento, federalizar dentro de la provincia los aprendizajes, las experiencias, y es también poner en conocimiento de los docentes de la provincia cuáles son las experiencias que viene desarrollando la universidad en materia de aprendizaje. Bueno, ahí un poco lo que pasaba en puertas del Teatro Provincial Víctor María Cáceres a la hora del inicio de todas estas jornadas. Cambiamos de tema, lo habíamos anticipado, viajamos hasta Villa Unión para celebrar la obtención del título de 7 nuevos profesionales. Nosotros estuvimos allí presentes, estuvimos recopilando testimonios de los decanos, de los graduados, de también el secretario académico Miguel Molina, y bueno, por supuesto también estuvimos presenciando la entrega de todo el trabajo que han hecho estos graduados participando de los proyectos de extensión universitaria, porque también se realizó la entrega no tan solo de los títulos de grado sino también de los certificados en el marco de su participación de estos proyectos. Escuchemos la nota. Esto es una jornada siempre de celebración, de ver cómo esta institución de educación superior, por la cobertura regional que tiene en toda la provincia y también con provincianos de otras provincias cercanas, esta institución tiene su función social, la de formar personas en su saber hacer, en su saber ser, para que se desarrollen profesionalmente, transformen la comunidad. Estoy muy contento con estos 7 nuevos grados que tenemos y bueno, esperemos que bueno, los chicos se puedan insertar en el campo laboral rápidamente para que obviamente puedan obviamente disfrutar de su título y puedan aprovechar y aplicar todos los conocimientos y valores que han aprendido acá en la universidad. Tenemos aproximadamente un 60-70% de los graduados insertados acá en el campo laboral de nuestro valle, el Bermejo, pero en realidad son los 3 departamentos, así que bueno, yo espero que estos chicos, hay algunos chicos ya han estado haciendo algunas inscripciones, algunas becas de tutoría académica, así que contento obviamente con estos chicos que reciben su título. Muy importante, muy lindo, como decía hace rato en el discurso, era el momento anhelado que teníamos todos los chicos hoy graduados, el momento soñado, así que lindo, feliz de estar con la familia y compartiendo este momento junto a todos los que nos han apoyado. Felicitaciones y por supuesto la alegría y la felicidad de nosotros, de toda la comunidad universitaria y de los nuevos graduados que se suman al mundo profesional. Así es, Maya, felicitaciones para todos, para sus familias también y para estas nuevas y nuevos profesionales, que creo yo que es qué mejor expresión de federalismo que esta, ¿no? Tal de cual. Ir la colación que se realice ahí y que ellos puedan desarrollarse en su lugar de origen. Y hablamos ahora, Pachi, de un lugar soñado, ¿sí? Un lugar soñado es una nueva residencia que se ha inaugurado hace muy poquito y es para los adultos mayores. Todo esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Buen Trato del Adulto Mayor. Nosotros estuvimos en la cobertura, ha estado participando la UNLAR, la cooperativa Unión y Trabajo, firmaron un acuerdo interinstitucional y, como decimos, estuvieron presentes en el lanzamiento de esta residencia. Un lugar soñado. Son 7-8 organizaciones que firmamos este tipo de convenios que vamos a trabajar en forma conjunta por bien de los adultos mayores, ¿no? O sea, poner en alto el ser humano. Estamos trabajando en un plan estratégico, en un FODA de profesionales, de socios, con los familiares, para brindar una mejor calidad a los residentes que tenemos en nuestra institución. La verdad es que la universidad viene trabajando desde hace varios años puntualmente con esta cooperativa, en principio a partir de un foro realizado en el año 2017, ahí coincidimos en una serie de aspectos a abordar desde una mirada integral, y desde el año 2018 ya de manera sistemática la cooperativa integra la Comisión de Economía Social y Solidaria, que depende de la Secretaría de Extensión. Y además con ellas hemos trabajado en un programa de la SPU
que se llama Un Larco Opera. Nosotros queremos estar presentes desde la universidad para firmar un convenio de trabajo conjunto, para también acompañar todo lo que es la economía social en nuestra provincia y además que, participar activamente de las capacitaciones, de la mirada de oficio que nosotros incluso venimos teniendo en todo lo que es la formación en el cuidado de los adultos mayores, en todo lo que es el trabajo de visibilidad de las problemáticas de los adultos mayores que hoy tienen un lugar puntual y específico en nuestra provincia y que requiere también un acompañamiento de políticas públicas, un acompañamiento de la formación profesional, de la formación técnica, del pensar en proyectos de investigación y de extensión y sobre todo de hacer visible esta mirada cooperativa que es importante en un sector que tanto lo necesita. Bien, Maya, muy completa la información, como todas las semanas. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo miércoles. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para tocar un tema que está muy vigente hoy en día, más vigente que nunca les diría, porque vamos a hablar de los juicios de lesa humanidad. Por ahí la agenda cotidiana nos tapa estos temas que son importantes, pero los reflotamos hoy en el próximo bloque. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR, un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva. Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de Diseño Multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Un licenciado en Diseño y Producción Multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera. Y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Hola, buen día, profe. Disculpa la demora. Bueno, a ver, aguantame. Sí, mira, básicamente ¿sí? Lo que quería es que te hice venir temprano para que habláramos nosotros dos solos y tranquilos, sí. Perdón, disculpa. Bueno, lo que quiero es que este año darle un contexto distinto, encarar de otra manera la cátedra. Sí, eso es lo que me interesa. Pero básicamente lo que yo quiero es que vos estés en ese lugar. Okay. Pero, profe, ¿no se fijó la propuesta de la otra profe? A mí me parece muy buena. Sí, pero tendríamos que ir viendo... Lo estaba buscando. Me diste mal el número de aula.
lucha por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar lleva más de 40 años y todavía no termina. Actualmente en La Rioja se desarrolla el juicio a César Milani por el secuestro y las torturas a Pedro Adán Olivera y a su hijo Alfredo, ocurridos en marzo del 77. Vemos este informe y hablamos con nuestros invitados. A partir de la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, la Argentina pudo avanzar en la memoria, la verdad y la justicia. Tuvieron que pasar casi 4 décadas para que la justicia investigara las denuncias por detenciones ilegales, torturas, desapariciones y asesinatos que hubo en La Rioja a partir de la última dictadura militar argentina. Artistas, intelectuales, trabajadores, militantes sociales, políticos y religiosos fueron su blanco predilecto. A partir del incansable reclamo de sus familiares, organizaciones sociales, abogadas querellantes y algunos pocos medios de comunicación, los riojanos y riojanas pudimos comenzar a correr el velo de la falta de información sobre los delitos de lesa humanidad. Con los juicios, confirmamos lo que todos sabíamos. Que el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el trabajador rural Wenceslao Pedernera fueron asesinados. Que los perseguidos políticos fueron torturados, encarcelados ilegalmente y desaparecidos con la participación activa y decidida del terrorismo de Estado. Los principales imputados en las diferentes causas son militares y policías, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, Luis Estrella, Ángel Peseta y el ex jefe del ejército Julio César Milani. Hasta el momento se concretaron en La Rioja 8 juicios de lesa humanidad, entre ellos las 2 megacausas. Los avances fueron importantes, pero no suficientes. Aún falta mucho por caminar. Ya estamos en el piso con Viviana Reynoso, abogada querellante de las causas en los juicios por los delitos de lesa humanidad, y Alfredo Olivera, uno de los querellantes en esta última causa, en este último juicio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Alfredo, fuiste víctima de la última dictadura militar. Contanos tu caso, cómo inicia esta causa contra César Milani. Bien. En realidad es por un testimonio que yo hice en el año 84 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que tenía una función similar a la CONADEP nacional. Sí. Que su misión y función era la de recabar información de la población acerca de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Uh-huh. Y allí yo quise, en realidad, más que hacer una denuncia, quise dejar sentado para la historia, digamos, de La Rioja, lo que hemos vivido durante la dictadura, cómo hemos sido atropellados nuestros derechos, cómo han sido avasallados. Y entonces escribí esta denuncia, que lo hice más bien como una exposición literaria, más que una denuncia formal. Pero ahí dejo sentado de qué manera la familia nuestra, porque sufrió toda la familia, sí, con en principio el secuestro de mi padre, la detención el 12 de marzo del año 1977, Milani llega con un montón de gente a la hacer la operación de allanamiento en mi casa. Fue tremendo, se sitió toda la casa, porque uh-huh, en ese momento la disposición de la vivienda era de tal manera que permitía ser rodeada totalmente, y es lo que hicieron, la rodearon a toda la vivienda, ingresaron por la fuerza a la vivienda, realizaron el allanamiento con toda la violencia que pudieron, y al final de ese allanamiento se llevaron detenido a mi padre. Para averiguación de antecedentes nos dijo Milani, y nos dijo que la llevaría al IRS, pero aún así nosotros no nos quedamos seguros con esa información y tratamos de... ¿Milani fue personalmente a tu casa? Sí, sí. ¿Estuvo claro, ahí sí, en el operativo? Sí, sí. Uh-huh. Él comandaba el operativo. Sí.
Bien, estuvimos ese fin de semana tratando de averiguar si efectivamente había ido al IRS, pero le queríamos llevar la medicación porque mi padre había sufrido dos años antes, había sufrido una enfermedad, una embolia pulmonar, y había tenido una secuela cardíaca. Y nosotros queríamos que tuviera la medicación, pero no teníamos toda la confirmación de que estuviera en el IRS. Finalmente nos pusimos en la tarea de averiguar, de ver si lo podíamos conocer la opinión del médico del regimiento, el doctor Moliné. Yo fui personalmente a ese domicilio de él, me dijo que él se iba a encargar de que si mi padre estaba mal. Fui al regimiento ese mismo, esto fue un día sábado todo eso, el día domingo voy al regimiento. En la madrugada del sábado, claro, son las 2, de las 2 a las 4 de la mañana, uno no puede precisar exactamente a qué hora fue el operativo. Y el día domingo voy al regimiento, el regimiento me dicen que sí, que sí estaba detenido en el IRS, pero que no conocían las causas. El IRS era el Instituto de Rehabilitación Social, la cárcel. Que era la cárcel provincial en ese momento. Así que, y el día lunes, cuando yo voy a trabajar, y trabajaba en la municipalidad, sí. Yo a todo esto tenía 21 años, pero a los 18 años, poquito tiempo después de los 18 años, empecé a trabajar en la municipalidad como dibujante técnico. Uh-huh. Así que yo estaba trabajando, ya iba a tener 3 años en la municipalidad de trabajo, cuando llegaron personal del ejército. Sí. Dijeron que los tenía que acompañar. O sea, te arrestaron a vos también. A mí. ¿Tu papá qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Mi padre trabajaba también en la municipalidad. Uh-huh. Era encargado de reloj, tarjeta y demás de personal, de la parte de personal de la municipalidad. Sí. Y ya tenía 31 años de servicios él allí en la municipalidad. Los dos empleados municipales. Municipales. Viviana, ¿cómo se encuentra la causa hoy en la justicia? Bueno, en la actualidad estamos en juicio, se están llevando a cabo las audiencias de debate. No es solamente la causa de Alfredo es un testigo víctima, sino esta causa se encuentra acumulada a otros expedientes, uh-huh, donde también se investiga delitos de lesa humanidad, que ya, como te digo, están en instancia de debate, de juicio, como es la desaparición de César Minué, también los tormentos sufridos por Miguel Ángel Godoy, por los hermanos Luján, por los hermanos Torres, por Juan Luna, por Jorge Luna, de Famatina, por otro testigo víctima que es Saavedra. Es decir, son pequeñas, esta es la tercera mega causa, son juicios acumulados. Y quería destacar también lo siguiente, que no es solo César Milani el imputado de la causa de Alfredo Olivera, sí, y también del secuestro, porque en realidad vos le preguntaste, en ese momento los arrestan, en ese momento los secuestran. No había ninguna orden judicial ni para Alfredo ni tampoco para su padre. Uh-huh. Fueron hechos realizados con absoluta clandestinidad. Recordemos que las características durante la dictadura militar ha sido la clandestinidad, ¿no es cierto? Por un lado tenías procedimientos legales y por otro lado los procedimientos ilegales totalmente legitimados desde el tercer cuerpo, como lo ha declarado el mismo Luciano Benjamín Menéndez en las reuniones de la comunidad informativa, donde les daba la vía libre para efectuar este tipo de procedimientos. O sea, la ilegalidad, la clandestinidad, signó, marcó este tipo de operativos. En este caso, como te decía, comandado por César Milani, donde lo llevan al padre de Alfredo al Instituto de Rehabilitación Social, donde lo secuestran. El papá de Alfredo no tenía ninguna causa judicial. Y Alfredo tampoco tenía una causa judicial. Sí, ambos lo secuestran y en el caso del padre de Alfredo lo llevan al instituto, lo torturan,
y a los dos días lo dejan como un paquete en la puerta de la casa con un accidente cerebrovascular. Con el agravante que le dicen, no puede seguir con el médico que lo está tratando, que era el cardiólogo Carlos Santander, sino también el mismo ejército le dice, usted se tiene que tratar con el doctor Nehmer, y después ellos mismos hacen la junta médica y lo hacen jubilar. Es decir, a los 51 años una persona pasa de una vida normal, que era el padre de familia, que trabajaba no solo en la municipalidad, sino también como peluquero, o sea, le cambia su vida 180 grados. Esa persona, el daño que se le hizo, no solo al papá de Alfredo, sino también a toda la familia, la verdad que no puede mensurarse. Claro. El estado de la causa, bueno, actualmente estamos en el debate. Tenemos previsto la continuidad con testimonio, por lo menos hasta transcurrida la feria judicial, y estimamos que en el mes de agosto ya se estaría alegando y probablemente en el mes de septiembre tengamos la sentencia. Convengamos que Milani ya estuvo acá en La Rioja declarando por esta causa, ¿no? Está en La Rioja, y una de las cuestiones que quería plantear es que paradójicamente Milani está alojado en el batallón de ingenieros 141. Durante la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, concretamente cuando era ministra de Defensa Nilda Galle, se dictó una resolución por la cual se prohibía el alojamiento en unidades militares. Posteriormente, cuando llega a dicha función, al Ministerio de Defensa, nuestro comprovinciano Martínez deja o revoca esa resolución. Entonces, gracias a la gestión de Martínez, nosotros lo tenemos a Milani en la misma unidad militar donde funcionó un centro clandestino de detención de personas, donde el mismo 24 de marzo de 1976 se llenaron las cuadras del regimiento con personas secuestradas, porque no vamos a decir que eran ni presos políticos ni detenidos, no, eran verdaderos secuestros donde se torturó y desde donde se desaparecieron personas, como César Minué, cuya causa también se ventila en este juicio, y también Adán Roberto Díaz Romero. Bueno, les hago la última pregunta porque estamos cortos de tiempo, muy cortos de tiempo. ¿Qué se logró hasta ahora los dos? ¿Y qué se espera lograr con esto? Bueno, en principio que se haga el juicio. Que en este momento, después de 42 años, se esté celebrando este juicio oral para tratar de llevar justicia a muchas personas que han sido víctimas de todo este atropello que significó la dictadura militar, es ya un logro, un avance, ¿no? Que se viene a sumar a todo lo que las otras megacausas, que esta sería la octava, todo eso es muy saludable para la sociedad riojana, ¿no? Porque hemos visto, Milani no solamente hizo el operativo en mi casa, no, hizo muchos operativos. El pueblo riojano no ha reaccionado como yo hubiera querido de ir a denunciarlo. Las veces que él hizo operativo en esta comunidad, ¿no? Y que, bueno, la gente por temor, pero justificable, entendible el temor, ¿verdad? Pero este pueblo riojano tiene en estas causas, en estas megacausas, de alguna manera el reservorio moral, ético, para salir a discutirle al poder, este poder tan impune que de alguna manera reinó durante la dictadura, decirle no. Y por ello a pararle la mano, y por ello es que ahí están en las cárceles en este momento purgando muchos genocidas, ¿no? Y que esperamos que en esta causa otros también
queden detenidos y que también puedan purgar sus culpas por tanto atropello, por tanto dolor, que de ninguna manera se va a justificar al daño que han hecho ellos, porque ellos están hoy están juzgadas con todas las leyes, con todo el derecho a defensa, y nosotros hemos perdido todo y nunca más vamos a recuperar lo que hemos perdido por ellos. Sí. Esperemos que sea justicia. Sí, ¿no? Bueno, esa es la expectativa, ¿no? Siempre que se realicen los juicios y por supuesto que se condenen. Y una vez que se condene, que se cumplan las condenas. Siempre estamos pidiendo en todas las acusaciones y los pedidos de pena que la condena sea en cárcel común y efectiva. Por supuesto que por estas cuestiones, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la salud, con la edad de los genocidas, muchas veces no se logra, ¿sí? O sea, están condenados, pero cumplen sus condenas en sus casas, como es el caso de Catalán, sí, que lamentable, que ha violado la prisión domiciliaria, que no hay control. Porque en el caso de Catalán, el control lo realizó el familiar de la propia víctima, claro, concretamente de Gabriela Schaller, quien lo ve a Catalán paseándose por la puerta de su casa y es la que hace la denuncia. Pero, desgraciadamente, la justicia muchas veces no está a tono con los requerimientos de la misma sociedad en esta demanda. Se logró la revocación de la domiciliaria de Catalán, pero actualmente Catalán, en vez de estar en Ezeiza, como lo habíamos solicitado, porque si no hay condiciones en la cárcel para que él se encuentre atendido de su salud, está el hospital de Ezeiza, que son cárceles federales, y es allí donde corresponde que esté Catalán. Bueno. Seguiremos bregando, sí, Viviana, porque para seguir de cerca este tema y porque digamos la impunidad adquiere las más diversas formas, pero tenemos que estar atentos. Mientras haya un pueblo atento, por lo menos vamos a pelear para que se haga justicia. Sí. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y un informe de taller de escritura para jóvenes. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos, podemos hacerlo. Sumate a cuidar el UNLAR. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos.
con nosotros la joven de este programa, Delfina Fausone, bienvenida. Muchas gracias. Acá estamos. Qué importante lo que dijeron recién hace ratito, la verdad que es muy importante que la juventud esté apoyando todo lo que es el juicio por la mega causa, sobre todo cuando en la mega causa 2 se absolvieron a 7 genocidas por falta de pruebas, solo se inmutaron a 4. Hay que ir contra la deuda externa, que es una herencia, ¿no? De todo lo que fue este sistema neoliberal. Sí. Y contra Macri, con su 2x1, contra Cristina, que premió a Milani. Es increíble, la juventud tiene que estar muy al salto y muy pendiente de defender lo que es nuestra libertad. Y impulsemos unas mateadas por la memoria, lo que sea. La juventud socialista está siempre ahí apoyando lo que son los juicios. Así que hay que estar atentos. Todos los pibes tenemos que estar ahí, por supuesto. Sí. Bueno. Pero cambiando un poco, por ahí con algo más tranqui. Me encanta, igual te digo, que hagas esta lectura y que te interese. Es que es algo muy importante. La juventud, como dicen, un poco lo vamos a ver en esta nota que hicimos, la juventud hace, la juventud piensa y tiene una posición política. Y hay que saber escuchar, ¿no? Porque no somos el futuro, somos el presente. Y es muy importante que se nos escuche. Tenemos opiniones y tenemos cosas para decir. Esto nos va a contar un poco más las chicas que estuvimos entrevistando, que bueno, son escritoras justamente. ¿Te parece si empezamos a verlo? Sí, veamos. Bien, bueno, estamos acá con Vale y Pauli, que nos van a contar un poco qué es lo que hacen, porque los jóvenes también escribimos. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Y vos, Pauli? 23. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te diste cuenta que esto era, bueno, tu pasión, tu hobby o lo que a vos te gusta? Desde chiquita me apasionó mucho la literatura porque siempre me llenó de magia. Siempre me metía en otros mundos y era algo que solo la literatura causaba. Y ahí es donde empecé a escribir muchísimo. Genial, buenísimo. Es verdad, es algo que es para mí un poco más importante que las películas, ¿viste? Que por ahí las películas dicen, no, mejor veo la peli. No, no hay nada que se compare con leer un buen libro y ver todos los detalles y uno ir imaginando por ahí qué es lo que sucede. Vos, Pauli, ¿cómo te metiste en esto de la escritura? Bueno, también como Vale, también el tema de la lectura, me gustó siempre de chica. Y bueno, hace poco, ahora el año pasado, empecé el taller con Adriana Petrigliano, taller de literario también. ¿Vos, Vale, haces algún taller o escribís tipo en tu casa y vas viendo por ahí en Google, podés encontrar algún recurso? O ¿qué onda? ¿Cómo lo haces? Yo comencé a escribir solita. Luego me metí al taller de Adriana Petrigliano, donde exprime toda tu creatividad y en la semana siempre tenés ideas. Buenísimo, está muy bueno. Es muy importante ver que la juventud también hace estas cosas, estas por ahí más allá de la música, de la danza, escribe, que es algo muy importante. ¿Qué les dicen por ahí sus familiares, sus amigos cuando le comentan, mira, che, yo escribo poesía, escribo cuentos, que es algo poco común, podemos decirlo? En cuanto a mi familia, bueno, siempre estuvo vinculada a la parte artística, así que es como que no, es algo totalmente normal, digamos, y también está como motivado. Buenísimo. Y vos, que por ahí sos más chica en el colegio, ¿qué te dicen tus compañeros cuando se dan cuenta que tenés esta capacidad y esta habilidad para escribir? No me dicen mucho, sino que escribo bonito y ya está, porque no están muy metidos en ese tema, pero mi familia siempre me apoyó y hay algunos amigos que también lo hacen. Ahí estaban las chicas. Una nota, la verdad que fue un placer hacerla porque son unas grosas, las pibas, con toda la fuerza juvenil para escribir, para contarnos, ¿no? Y animarse a mostrar algo que es arte, su arte, su talento y sus capacidades. En esta segunda parte nos van a contar un poco más sobre lo que escriben ellas personalmente, qué hacen además de escribir, que es algo muy importante. Así que si querés, vamos rápido a verlo, que me encanta esta nota y estoy como muy ansiosa. Vamos. Bueno, y cuéntenme, ¿sobre qué escriben? ¿Sobre qué escribís, Vale? Es raro lo que escribo porque no tiene un género en sí y tampoco es como un cuento o relato, es más bien como una prosa rara y siempre que alguien lo lee dice que estoy loca o algo así, entonces más o menos va por ahí. La locura, digamos.
Está buena, es una mezcla de varias cosas. Vos, Pauli, ¿sobre qué escribís? No, bueno, lo mismo que Vale, y aparte por ahí pueden haber como momentos de microcuentos o cuentos en sí, así que, y va variando según lo que vaya como surgiendo. ¿Sobre qué leen? ¿Les gusta leer? ¿Algún autor que, perdón, que por ahí los inspire? Sí, me gusta mucho leer. De chiquita leía. Empecé con autores argentinos y siempre me gustaron mucho los libros de aventura. Son los que más amaba. Y uno de mis autores favoritos es Mario Benedetti, que lo amo con todo mi corazón. Genial. ¿Y vos, Pauli? ¿Le decías que sí a Mario Benedetti? Sí, por el lado de... Estuve como muy motivada por el lado de mi abuela con la poesía y de distintos autores, digamos. Y por el lado también, desde chica, como hablaba mucho, la única forma de callarme era leyendo, así que mucha ciencia ficción. ¿Hacen algo más aparte de escribir? ¿Tienen algún otro hobby por ahí artístico, por ahí otra cuestión que hagan? Sí, soy clarinetista en dos orquestas y bueno, está el taller literario, son mis actividades. Clarinetista. Mirá vos qué copado. Vos, Pauli, ¿qué haces además de escribir? Desde lo artístico, bueno, siempre había hecho teatro desde muy chica también. Por ahí algunas cuestiones con la pintura, un poco. Y bueno, estudio. ¿Se complementa esto de por ahí la música, el teatro, la pintura con el tema de la escritura? En mi caso, con la música sí, y bastante, porque siempre que escribo de música son los textos más sentidos que escribo. Y también incluso con el mismo estudio, porque por ahí uno cree que necesita como ciertas herramientas para escribir y no se anima, y en realidad lo que hace el taller también de Adriana es como descontracturarte un poco, y entonces te permite y te brinda esas herramientas que además te permiten como soltarte, ¿no? E incluso te permiten y te ayuda un montón para el momento de la redacción y otras cosas más, ¿no? Vamos ahora, que es chan, 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 a desmentir un mito sobre la juventud. A ver. Así que vamos a verlo. Bueno, cuéntenme un poco sobre qué temas escriben. Algo, es una pregunta como medio... Cuando uno escribe, generalmente escribe para uno mismo. Entonces son de cosas que te pasan. Puede ser otra forma de escribir las lágrimas, cosas así. Sobre los sentimientos y sobre las cosas que las atraviesan, me decís vos. ¿Y vos, Pauli? También, igual. Sobre las cosas que nos pasan y que aparte están como atravesadas por todas estas problemáticas que también tienen que ver con lo social, ¿no? Bueno, está justo con lo que ustedes dicen. Viene la segunda pregunta, que es esta falsa creencia de por ahí los adultos, de que los jóvenes no escribimos, no leemos, no hacemos nada por la literatura, que es una parte tan importante del ser humano. ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo leí una frase que me gustó mucho, que dice que el que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y sí tiene mucho significado para mí y sobre todo para todos nosotros que no estamos leyendo, no estamos escribiendo, y es algo muy importante para conocerse uno mismo y para aprender del mundo. ¿Qué le decimos a un adulto que nos dice no, los jóvenes no leen y no escriben? Pasa en un montón de ámbitos y con un montón de temáticas eso, porque si seguimos viendo las cosas de un modo, con una mirada más tradicional o desde un lugar más clásico y qué sé yo, claramente sí, no vamos a leer, no, por ahí no se ve tanto esto de vas en el bondi y hay alguien leyendo un libro. Por ahí se ve, o por ahí no tanto como en otros momentos. Se lee y se lee desde otros dispositivos y se leen otras cosas también, ¿no? Entonces, se lee. Ahora, hay que ver qué hacemos para motivar, ¿no es cierto?, a los jóvenes a que escriban, qué espacios les estamos brindando para que eso se... ¿no? Y seguramente desde el lugar, desde la crítica de decir no leen o no hacen o esto, no estamos impulsando nada. Entonces, como claramente, como cambiar la postura.
muy importante eso que vos decís, porque ahora con todo esto de lo digital se da muchísimo en los pibes que escriben microtextos o textos por ahí en Instagram. Hay varias escritoras que están muy copadas y que por ahí uno dice, no están leyendo, pero sí, estamos consumiendo por ahí, ¿no?, la literatura clásica. ¿Qué le dirías vos a un pibe que por ahí se rehúsa a leer un libro? Que se está perdiendo la oportunidad de conocer una magia tan única como la de la literatura. Y que por ahí quizás no encontró el libro que le gusta, entonces por ahí está bueno el tema de explorar y lo bueno de internet que te brinda el poder leer ciertas reseñas, ¿no? Y adentrarte a otras temáticas y quizás, bueno, encontrar el libro que y la temática que le guste, ¿no? También aprovechar para contar de que con desde el taller de Adriana Petrigliano vamos a estar presentando el 29 de junio en la Feria del Libro. La antología que se realizó en el taller es un compilado de escritos de varios participantes del taller de Adriana, creo que son en total 25 personas. Buenísimo, me despido de las chicas y les dejo la invitación para el 29 de junio en la Feria del Libro, ir a conocer a estas dos escritores y a todas las más personas que se sumaron al taller. A los pibes, lean y escriban, que es algo muy importante y como decía acá Vale, nos va a hacer conocer un mundo completamente diferente al que vivimos. Gracias, chicas. Impresionante, Delphi. 14 años tiene Valentina. Sí, es increíble. Está buenísimo que se animen a escribir. Y bueno, nada, les dejamos ahí a la audiencia para que se pongan a escribir, se pongan a leer, que es algo muy importante. Y si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Gracias, Delphi. Gracias, Pachi. Vamos a una pausa porque se nos acaba el tiempo. Este programa pasa muy rápido. Ya llega nuestro gran catedrático, intelectual, especialista en todo lo que se les ocurra, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Momento cúlmine, ha llegado. Está aquí ya en nuestro estudio el ex libre pensador Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo!
Hoy tenemos hinchadas, Roberto. Hoy tenemos audiencia. Tenemos audiencia. Lindo cuando está la juventud acá presente y no solo ustedes. Que es gente mayor. Perdón. Salvo usted, Paloma, que es uno. Pero Patricia. Pero Patricia. ¿Cómo está en tanto tiempo? Sí, ¿no? No hace tanto tiempo, hace una semana, pero... Y hace justo una semana. El corte de luz me perturbó. Entre los feriados, los cortes de luz, esas cosas me han dejado a mí muy mal. Yo que mañana también feriado. Como que nos perturbó. Sí. Qué cosa esto, ¿no? De vivir tan dependiente de la energía. Hoy vamos a dedicar una serie de tips y cosas que han pasado en la historia en cuanto a corte de energía. En el año 1824 hubo un corte de energía muy importante. Ajá. En 1824. 1824. Me imagino cuando había luz en todos lados. Fue una huelga de veleros, en realidad, que eso es lo que prendían los faroles en la calle. Y eso provocó a la gente que no sabía si ya era de noche, si era de día. Fue un desastre. Vamos a hablar luego de la huelga de veleros. Ajá. Pero, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo, bien, muy ¿qué bien. Dicen nuestras? Las redes me siguen insultando, quiero decir. Porque. A ver, porque no coinciden, coinciden con algunos tips históricos. Yo le puse ahí que soy sommelier de empanadas. Sí. Ya el otro día hemos tocado temas gastronómicos, lo hemos tocado varias veces. Acá dice, ex libre pensador, sommelier de empanadas, magíster en historia actual. Era libre pensador, pero después me pusieron una platita ahí y dije yo, que, para que piense por otro. Entonces ya no soy más libre pensador. Ahora, yo soy bastante sincero en esas cosas. Claro, usted va de frente. No voy a dar nombres. Chanta, dice. Chanta, me dice. Bueno, sí, me imagino que la gente me dice cosas. Debe ser un gracias, muchas gracias. sommelier de empanada, bien que antes la empanada era la empanada, vamos a comer empanada, claro. Empanada, ahora la empanada es de jamón y queso, de brote, de brújula, con rúculo y brújula. Brújula. Y que aparte la sirven en... Y te sirven la empanada de una forma que es inexplicable, bueno, claro. Así que bueno, me he tomado un curso, lo vamos a desarrollar otro día, vamos a ver si traemos la empanada acá. Y las vamos probando, así que tenemos... Degustación de empanadas. Degustación de empanadas, sí. que está muy... En boga lo vegano, lo vegetariano, sí. Bueno, vamos a tener una porción para esa gente que para mí no está bien de la cabeza, pero es dueño, cada uno es dueño de vivir. Claro, ¿por qué me descalifica la gente? No, no, porque para mí tiene que tener cadáver adentro, discúlpeme que lo diga así, porque suena fuerte. ¿Un cadáver de lechuga? Algo muerto. Tener... No, la lechuga es un bicho. De espinaca. Tiene que tener un animal muerto adentro, uh-huh. La empanada. Tenemos un libro, estamos es escribiendo un libro. Es desagradable planteo de esa forma igual, ¿eh? Sí, pero está mal lo que estoy diciendo. No, no sé, pero piénsenlo. Les recomiendo la próxima vez que vayan a comer una empanada. Claro. Sí, gente que no va a comer más empanada. Me parece que usted está boicoteando el mercado de la empanada. Vamos igualmente a lo que nos trae hoy porque tenemos poco tiempo. Sí. Estoy hablando con la gente de producción a ver si necesito otro horario yo. ¿Sí? Un programa completo. ¿Un programa completo? Sí, porque tengo unos sponsors que necesito más tiempo de sponsoreo. No será mucho. El del Sándwich Miga. El de los vinos, el del Sándwich Miga. Y ahora tengo. Tenemos varios. Tengo un. Me he hecho. Voy a un barbero y me he hecho la barba, Barbería Simón. Y no me acuerdo cómo se llama el barbero, que me corto mi jefe de nombre y no me acuerdo. Sí, igual tiene un poquito larga la barba. Pero prolija. Está por la calle 8 de diciembre. Pero no me acuerdo, ya voy a dar más datos. Bueno, para la próxima. Sí, próxima. Por lo menos que me corte. No. Anunciantes. Barbería Simón. Sí. Se nos ha cortado la luz, se habrá dado cuenta. Ay, sí. El Día del Padre. Todos se han dado cuenta, salvo que tengo una amiga mía, que no voy a dar el nombre, se llama Belén Perea, que se despertó después que me pasó todo. O sea, no se enteró de todo el escándalo que me pasó. Se ve que tenía una noche movida. Y dice, yo si me levanto, ¿qué pasó? Chica, era el apocalipsis. Sí. Y vos seguías durmiendo. Como que estábamos todos muy tranquilos hasta que se nos empezó a caer la señal de internet. Ay, no. ¿Y la batería del celular? No, yo me bronco aspiré. Sí, yo tenía un tubo de oxígeno. Por suerte, tengo una de mis hijas previsora, tenía un cargador portátil y eso nos dio como un oxígeno en mi casa. En mi casa empezamos a hablar entre nosotros. Claro. Tengo mi nena, parece que va a la universidad, está estudiando comunicación este año. Hay un montón de cosas que me enteré. Parece, tengo un chico en segundo año de la secundaria. Ay, ya, no sabía ni que existía. Qué noticia. Sí, chicos corriendo por la calle, jugando, una cosa que yo no veía desde los años 70 más o menos. Igual fue algo como raro, ¿no? Porque la gente se reunió en la mesa, jugaban a las cartas, qué sé yo, hablaban. Y cuando volvió la luz, subieron todo a las redes. Chao, sí. No se sacaban más, igual. No se hablaron más, no se hablaron más entre la gente de la casa, como corresponde. Sí. Yo calenté agua para tomar mate, era un sartén. Yo tengo una pava eléctrica. Me di cuenta que no tenía con qué calentar agua. Es verdad, mate. Fue un problema para los que tenemos cosas. Con los materos, con unas velas, no sé, fui a hacer fuego en el fondo de mi casa para cocinar. No sé cómo se prende el fuego. No. Y porque estamos llegando como al sumo de la tecnología.
Claro. Si va a hacer fuego en el living de la casa, que nosotros hicimos en el living, porque se había puesto muy frío, era una hora que estaba muy frío, nosotros hicimos fuego en el living, ventile, sí, ventile un poco porque fue una marea. No entre en pánico, vamos a dar como algunos tips. Que lo que nos a ver, pasa. A ver, me interesa los tips. Una gente, hay gente. Por si vuelve a pasar. Se me apagaba el celular y yo salía acá con un amigo, Darío, vamos a salir a romper vidriera y a patear el tacho de basura, que es lo que te genera cuando no hay luz. No, o sea, ¿con qué fin haría eso? Porque es lo que ve el apocalipsis. Yo veo las películas y cada vez se corta luz. Así empieza. Te dura un rato, claro, te dura un rato y vos vas sintiendo, se va empezando a acabar el 3G, el 2G, ya está. No, ya está. Vamos, aparecen los zombies en cualquier instante. Rompamos todo. Sí, sí. Se muere primero un negro. Y después el gordito que me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Tenemos todo eléctrico, tenemos que empezar con esta experiencia. Ojalá que no vuelva a pasar, pero tener alguna ventaja de tener previsto, de tener alguna cosa que no sea. Un plan B. Un plan B. Sí. No le dije que caliente agua en un sartén. Para el mate tenía un gusto. A milanesa. Bueno, hablamos de eso exactamente. Hay que usar lo menos posible el celular, porque uno, yo me la pasé viendo memes, en vez de hacer una cosa más productiva. Claro, porque, en vez de guardar energía, tú llamas a los bomberos, si pasa con uno. Ah, mira lo que dice acá. O sea, tengo que entrar en conciencia que esas cosas no se tienen que hacer. No, hay que gestionar los recursos. Exactamente. Comprar pavas, eso lo he dicho. O tengan ya, busquen ahora que... ¿Eso quiere decir que está todo muy bien? O, ¿qué es lo que me queda? 3 minutos. Y de ahí, los que hayan tenido cosas de cocina eléctrica o esas cosas que ese día han comido fiambre. No andaba la máquina de cortar fiambre, la fiambrería. Los carniceros, he visto gente comer costillares enteros. No. Porque no había forma de... La balanza eléctrica no puede comprar, claro, no puede comprar nada. Te dicen más o menos 100 gramos, te meten el peso. Cerrado los negocios tienen todo, claro. Y esto, sí, 100 gramos. Claro, o sea, la balanza hubo mucha estafa, hubo estafa. Sí, hubo estafa, o ahora pérdida, algo del tipo que no le calcula bien te pierde. Pero siempre digo que la mano pesa a favor del que vende. Sí, es verdad. Así que nada, volvemos a la báscula vieja, a tener algunos artículos. No seamos tan dependientes de la electricidad. La gente no nos estaría viendo si estuviera la luz cortada. Sí, no. Si hubiera sido el día... Aunque si tienen celulares... Si este programa no fuera hoy, hubiera sido el domingo, no hubiera salido al aire, no hubiera... O sea, que este mundo nos ha ido llevando a estas cosas. Tenemos que tener un plan B de sombras chinescas. Sombras chinescas. Claro, si no hay programa y nosotros queremos emitir esto, ¿cómo hacemos que la gente se entere? Podemos hacer sombras chinescas. No tienen que ver. Me queda un minuto, me dicen. Sí. ¿Quiere decir algo? No, ¿usted tiene alguna duda? Yo quiero decir algo. Sí, por favor. quiero mandarle un saludo a mi abuelita que cumple 90 años hoy, miércoles 19 de junio, que está en Chepe, Dominga. Es Peche, un beso grande, abuela. Te quiero mucho. Chepe existe, sí, es verdad que existe Chepe. Sí. Obvio, sí, está mi abuela, cumple 90 años. Saludo entonces a la abuela de Pachi, de acá yo también hago sí, extenso. Sí, le mando un saludo. Saludo a su abuela. Bueno. Saludo a la abuela de Pachi. ¿Esa es la cámara mía? Sí. ¿Yo me la puedo llevar? Bien. Bueno, Rodolfo, ¿algo más que me quiera decir? No, yo en no absoluto. Tengo ninguna duda porque me quedo esperando. Por las redes. Le he dicho que no prendan fuego en el living porque es un pelote. De que no vean memes en el celular cuando se ponga el cordón de luz, porque seguramente el celular lo van a usar para algo mucho más importante que ver memes. Sí. ¿Sombras chinescas? Compren una pava. Hay que tener efectivo. Vamos a hacer. Hay que tener efectivo en el bolsillo, pero no hay cómo sacar plata. Ay, o mentirles, porque un buen momento para mentir al de kiosco. No puedo sacar plata. Claro. Está la luz cortada. Fíjame, por favor. Así que también, busca una buena excusa. Muchísimas son gracias. Parte de los tips. No, por favor. Por estar acá, nos vemos el próximo miércoles. Espero. Si hay electricidad. Muy bien, seguramente. Le hemos cortado la luz a medio, en Latinoamérica. Sí. Ay, este tema da para hablar tanto. Feliz día a todos los padres que nos hemos saludado. Es verdad. ¿Era regalo el día del padre eso? No sé. Chao. Nos vemos el próximo miércoles y mientras tanto, por las redes sociales.